Bueno, señores, parece que en el Senado ha surgido un desencanto, un video que anda rodando parecido una garata. La senadora de Puerto Plata, enojada no sé cómo, le tiró par de piropos un poco subido de tono. Como el que ha bebido romo, se expresó la senadora sonando como una tambora, intentó desahogarse y las palabras que dijo la tiró sin maquillaje. Y antes de cruzar peaje, pararon a Mantequilla, tiene la DGI encima, también la Procuraduría, porque nadie sabe la fórmula ni saben cómo él lo hacía. Y está dando cominilla, no sé si es algo concreto. La presidencia, señores, tendrá mayor presupuesto. Al dinero se le perdió el respeto, eso queda demostrado. La presidencia es la cuarta institución con mayor recurso aprobado. Ese tema no lo tengo claro, pero se habla de millones. El presidente de la Junta también apuntó los cañones y dice que es necesario que a él le aumenten sus raciones. Y la vacuna del COVID, dijo el ministro de Salud, que aunque se vaya a la luz, aunque tumben la corriente, hasta el 2023 hay vacuna suficiente. Ya la gente está consciente, aunque está bien controlado, que el COVID no es un relajo, acabó mucha fortuna y hay gente que todavía no se ha puesto la vacuna. El PLD está en la luna, dijo un miembro del partido que se siente complacido con lo que viene en estos días. Le prestaron las escuelas para medir la simpatía. La política en estos días ya se mantendrá presente. ¿Ustedes creen que del PLD será el próximo presidente?